Está buenos días, alegría, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo amanecieron? Amanecimos rica. Sabroso, delicioso, porque puedo, yo puedo, me lo merezco. Tengo la personalidad, tengo la personalidad. Tengo. Mere, mere, que lo baile la Cataleya. Sí, que lo baile la Cataleya. Pregúntale la pregunta. Buenos días, ¿cómo amanecieron hoy? Hoy amanecimos. Dale, Mey, dale. Hoy amanecimos. ¿Quieres que es el agua? La Cataleya. Enseñársela a la Cataleya. Espérate, le voy a preguntar yo. Buenos días, chicos. Chicas. Ah, porque las chicas lo van a hacer. Ella va a saludar. Ajá, dale. Sabrosa, deliciosa, porque puedo, yo puedo, me lo merezco, sí. Tengo la personalidad, la tengo. Uno por uno. Buena. ¿Qué va a querer? Sabrosa, deliciosa, porque puedo, yo puedo, me lo merezco, sí. Tengo la personalidad, la tengo. La Carmen es la canción de ella. La Carmen es la creadora. Ajá. Sabrosa, deliciosa, porque puedo, me lo merezco, sí. Tengo la personalidad, la tengo. Pase, Chiclín. Chiclín, pase. Vaya, ok, ahora sí. Buena. ¿Cómo amanecimos hoy? Tengo la personalidad, la tengo. Sí. Vaya. Ajá, cierto. Chiclín, no queremos que seas un lunar. Te vamos a prestar una camisa para que representes un país. Decime vos qué país quieres representar. Singapur. Ella es irlandesa. ¿Qué país quieres representar? Ella es rusa. Rusia. Alemania. Alemania. Estados Unidos. Color que anda paterna quiere. México querés a vos. Ahí tengo una igualita yo. Vaya, pues es Pecholandia. No tiene camisa de esa. Vaya. Atención, por favor. Porque si ustedes ven, cada uno de ustedes anda representando un país. Bueno, date la voz para empezar. Porque hay una María andando. Ok, no andaba esa. Vaya, entonces cada uno anda representando un país diferente, no todo, pero se repite en algunas ocasiones por falta de equipo, de uniforme, vaya. Sí, vamos a ver, este es Portugal, El Salvador, Colombia, El Salvador, Argentina, Portugal, México, Argentina, El Salvador, Colombia, Brasil, Guatemala, España, México, El Salvador, México, Costa Rica. Y la pelota. Doble, mi mamá. Yo soy de los patrocinadores oficiales. Patrocinador oficial. Mi papá es de México, mi mamá es de El Salvador.
Ajá, cabal, lunar. ¿Quién va a ser el árbitro? Ya vamos a ver quién es el árbitro. Vaya, lo que vamos... Bélgica. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es lo siguiente. Como hace aproximadamente un mes estuvieron de moda los Juegos Olímpicos. Y yo ni cuenta me di a dónde. En Francia. Eso se hizo popular por una polémica que hicieron en la inauguración. Que ni porque allá en el Carmen la Unión eran los Juegos Olímpicos, no era. Estuvo envuelto en una polémica en la inauguración porque hicieron como una burla de lo que fue la Santa Cena. Pero una blasfemia que la comunidad LGTB, ¿cómo se llama? LGBT. LGBT. Ah, esa, a la que pertenecen algunos. Ajá, los del arco iris. Algunos. Algunos con mal gusto. CBT. Yo no sé, la verdad. Pero la que representa a la comunidad del arco iris. Tuvieron la grandísima, según ellos, idea de representar, o mejor dicho, burlarse de lo que fue la Santa Cena. Y fue, estuvo envuelto en una gran polémica que algunos patrocinadores hasta se retiraron de la competición. Aquí pueden venir, aquí vamos a comenzar los Juegos Olímpicos. Ajá. Así que los que se retiraron de allá, nosotros vamos a tener nuestros Juegos Olímpicos. Yo vi como que era la presidenta la que se metió a nadar en el lago de Francia para que vieran que el agua no estaba contaminada. Es como ella dando el ejemplo. Ah, ok, ok. Que la criticaron, que la película de tiburones. La criticaron a ella. ¿Qué? ¿La nació eso? ¿De qué? No. Llegó la mascota. Ah, de que andaba en el río, ¿qué era? ¿Tiburón o lagarto? Tiburón de Francia. Hoy te tiene que meter primero usted para ver si hay tiburón. Vaya. Está bien. No, pero nosotros que fuimos a París, sí es sucio París, la verdad. Y ese río va a estar medio contaminado, tal vez no tanto. O sea, no a comparación de El Salvador, porque todo está contaminado, pero sí. Sí, estaba sucio. Pero bien, entonces... Como pues acaban de pasar los Juegos Olímpicos, nos recordamos de que quién fue el de Lida Aquilos, quién fue. Pey. No, fue alguien más. Alguien, Cuoco fue. Dijo, ¿por qué no? ¿Se acuerdan que nosotros hicimos, una vez nosotros tuvimos nuestros propios Juegos Olímpicos? Y es cierto. Hace. La Carmen dijo. Pero te burlaste de él, pero fue el único que vino a hacer ejercicio en la mañana. Sí, gorda. Y es que más puto, y ahí que se fue como a las 5 de la tarde y vaya para la casita. Ajá. Yo vine a la todo el día, papá. Si ayer no vino todo el día. Se lo tomó de descanso, dijo. ¿Por qué vine a hacer ejercicio, Julio? ¿Por qué? Porque ayer se dio una... Ah, es cierto. No. Vaya, concentrémonos en lo que estamos de los juegos. Vaya, ya. Entonces, hace aproximadamente 4 años, me recuerdo yo que, bueno, si mal no recuerdo, mejor dicho, unos suscriptores dijeron, fue también cuando fueron los Juegos Olímpicos, creo que cada 4 años creo que son los Juegos Olímpicos. Entonces, dijeron, dos son. Ah, pues no, nos comimos el 2022, entonces. Sí, no. No había muchos atletas, no había atletas. Yo me comí el 2000 y aquel el 22. Entonces, en el 2022, que tuvieron que haber sido los Juegos Olímpicos también, se nos pasó por alto, pero esta vez Coco se acordó. En la pandemia fueron las 2020, si no me equivoco. No, pero ya estaba en 2020. No vieron. No, fue Coco. No hubo. Todavía lo habían suspendido por eso. Ah, pues no hubo entonces. Vaya, entonces se recordó Coco de que nosotros habíamos tenido nuestros propios Juegos Olímpicos. Así que dijimos, ¿por qué no hacemos de nuevo los Juegos Olímpicos? Entonces, eso es lo que vamos a hacer este día o estos días, porque es una competición larga. Sí, claro. Tenemos medallas de oro, plata y bronce para los ganadores. Ajá, pero ¿el ganador de qué? Porque va a haber un montón de huevos. Ah, puede ser que lleve. Ah, vaya, y
Y Omar dice que gracias a la apuesta que hizo ayer con Henry, ganó $50. Así que esos $50, él y también lo que ganó Henry, dice que lo van a donar por todo, van a ser $100. ¡Gracias, Henry! ¡Amigos! Aquí está, este ganó 400. Ok, entonces aquí también va... ¡No, yo le di a esto, ve! ¡Mentira! Yo le di a esto, ve, mire, ve. Si él le tiramos y ganamos 500, pero... Qué tan bueno, ¿eh? Pero ayuda. A ver, no hay mucho de eso. Lo han pagado todavía. Hola, hola. Más si él le tiramos y ganamos 500, pero... Ey, vi en TikTok, pero hice $10, que no cuenta. Bien, cuentan, $10 son $10. No importa, no importa. Cualquier... Cualquier ayuda, cualquier donación es bien recibida. Así que vaya, pero es algo también se puede. También, Katy, ¿cuánto hiciste? ¿Ayer? También se puede. Se vale. Vaya, entonces lo que tenemos seguro al momento son $50 de Omar. Así que... No hay patrocinadores. Por eso que estábamos diciendo que los que se retiraban de Francia, sí, que se pasen con nosotros. Sí, él dice... Patrocinio de la tienda La Daisy. Tienda Daisy patrocina. ¿La bebida? La bebida, por lo menos. Sí, después. Vaya, entonces... Vamos a llevar a cabo los segundos Juegos Olímpicos El Salvador 4K. Donde vamos a representar diferentes países en esta competición y algunos que va a ser un mix de todos los países. Vamos a comenzar con la... No me preocupe porque suerito se los tengo allá. Ah, vaya, ya está listo, Lulo. Vamos a comenzar con la inauguración de estos Juegos Olímpicos 2024. Así que regresamos con la inauguración.